Muy buenos días, niños y niñas de quinto grado. Bienvenidos a esta su clase de matemáticas. En este día estaremos trabajando la unidad número 11 correspondiente al tema de los polígonos. Esta es la lección número 1, conozcamos los polígonos. Les saluda la profesora María Elena Melgar. Esta es la clase número 1 y nuestro objetivo es conocer el concepto de polígono. Los materiales que vamos a utilizar son compás, regla y calculadora. En la guía del docente, la página 150, y en el libro del estudiante, la página 116. Bien, haciendo memoria lo que aprendimos en los años anteriores, quisiera saber qué es un triángulo para ti. Muy bien, un triángulo es una figura plana que tiene tres lados. Perfecto. ¿Qué es un cuadrilátero? ¡Excelente! Es una figura plana que tiene cuatro lados. Muy bien, veamos qué es el planteamiento que tenemos para el día de hoy. Owen hizo varias figuras usando la regla sin que los segmentos consecutivos se corten entre sí. Y estas son las figuras que Owen elaboró. A partir de esas figuras, vamos a clasificarlas observando los extremos de las líneas. Muy bien, veamos que en algunas de esas, como la A, sus extremos están separados, pero en algunas, como la B, sus extremos están completamente unidos. Entonces, estas figuras se clasifican en dos grupos según la situación de los extremos. El grupo número 1 contiene aquellas líneas en las cuales sus extremos están separados. Vean acá, separados, separados, separados y separados. Eso es lo que tienen en común. Y el grupo número 2 son aquellas líneas en las cuales sus extremos están unidos. En todas se cumple esta condición. Entonces, a la secuencia de segmentos consecutivos que no están en una misma línea, se le llamará línea poligonal. Cada línea del grupo número 1 de este grupo es una línea poligonal abierta, así le vamos a llamar, porque sus extremos no se unen, están separados. Y cada línea del grupo número 2 es una línea poligonal cerrada, porque sus extremos sí se unen. Entonces, también la figura formada por una línea poligonal cerrada, igual que estas, se llamará polígono. Bien, construyan el cuaderno un polígono y una línea poligonal abierta. Yo elaboraré mi propio diseño y tú puedes elaborar en tu casa tu propio diseño. Muy bien, elaboraremos un polígono. Un polígono debe ser una línea poligonal que sea cerrada, es decir, que sus extremos se unan. Aquí hago la primera línea, la segunda, la tercera, cuarta. Y ya hemos cerrado nuestra línea poligonal. Ahora haremos una línea poligonal abierta. Una, aquí dos, tres, cuatro. Y ya tenemos ahí nuestra línea poligonal abierta. Entonces veamos que el polígono o la línea poligonal cerrada, sus extremos se unen. En este caso, los extremos quedan separados. Bien, ahora vamos a decir la letra de las figuras que son polígonos y vamos a justificar nuestra respuesta. De todas estas figuras de aquí, vamos a seleccionar cuáles sí son polígonos y cuáles no lo son. El caso de la letra D es un polígono, ¿verdad? Sus extremos están cerrados. También el caso de la letra E, sus extremos están cerrados. La letra G también contiene una figura que forma un polígono. La letra H, muy bien. Y falta uno más, ¿cuál será? Excelente, la letra J. Me dirán ustedes, ¿por qué entonces la letra I no es un polígono?
Bueno, porque los extremos, aunque se vea cerrado acá, hay un extremo que no se unió al otro, ¿verdad? Entonces no es un polígono. Y en el caso del círculo, no es un polígono porque los polígonos son segmentos de recta y este solamente es una línea circular. Entonces, por lo tanto, no es un polígono. Entonces aquí son polígonos las figuras de la letra D, E, G, H y J. Muy bien. Este ha sido el trabajo para este día. Espero que estés trabajando en casita. Copia todos los ejercicios en tu cuaderno y nos vemos en la próxima clase. Que tengas un buen día.